En este vídeo vamos a ver dos formas de instalar juegos o aplicaciones que están en formato XAPK. Estas aplicaciones XAPK suelen ser archivos bastante pesados que contienen todos los datos del juego en un solo archivo, así que se instalan de una forma distinta a los típicos archivos de instalación APK. Este vídeo te puede resultar útil si el juego que quieres instalar no está disponible para tu dispositivo en la tienda Play Store, ya sea por restricción geográfica o porque la tienda considera que tu dispositivo es incompatible y luego resulta que descargas el juego en otra tienda y puedes jugarlo perfectamente. Aquí tenemos una tienda bastante conocida y el juego que estamos viendo que está en formato XAPK y que necesitas instalar la aplicación oficial de esta tienda. Bueno, esto no es del todo cierto, pues ahora veremos cómo instalarlo sin descargar esa aplicación de UpToDown. Y bien, una vez que termina la descarga, lo que vamos a hacer es ir a la carpeta donde se descargó el archivo. Y aquí lo tenemos, que no se puede abrir, pues no tiene ninguna aplicación asociada. Así que lo que vamos a hacer es cambiarle la extensión. Así que lo renombramos y en vez de llamarse XAPK, le vamos a poner .zip. Aquí te sale el típico aviso de que no podremos abrirlo, pero realmente es al revés, pues ahora sí que podremos abrirlo con cualquier aplicación para descomprimir archivos, y si no tienes ninguna instalada puedes abrir el archivo con WinZip o un RAR, y yo voy a usar la aplicación que trae por defecto este Xiaomi Mi A2. Al finalizar se nos crea una carpeta y dentro tenemos todos los archivos que contiene el archivo XAPK, y ahora lo que tenemos que hacer es entrar a la carpeta Android y luego la carpeta OBB. Y aquí tenemos dentro esta carpeta con los datos del juego que ocupan casi todo el espacio de lo que era el archivo XAPK. Así que copiamos la carpeta que está dentro de la carpeta OBB y vamos a moverla y la ponemos dentro de la carpeta OBB que está dentro de la carpeta Android, que seguro debes tener en tu dispositivo Android lleno de carpetas de aplicaciones instaladas, y en mi caso, al no tener apenas juegos, pues está vacía. Y bien, ahí pegamos la carpeta de datos del juego. Y una vez que ya hemos movido la carpeta de sitio, podemos instalar el APK del juego que estaba dentro del archivo XAPK y listo. Otra forma de instalar archivos XAPK es a través de la aplicación XAPK Installer. Esta aplicación, al abrirla, nos escanea nuestro almacenamiento y detecta todos los archivos de instalación, los APK y los XAPK. Es tan fácil como pulsar sobre el archivo XAPK del juego que queremos instalar y luego instalamos el APK del juego y listo. Bueno, pues espero os sirva este pequeño tutorial para jugar a juegos que no puedes descargar desde la Play Store. Yo me despido, hasta un próximo vídeo.